Este 7 de febrero se habilitaron 221 centros de votación en todo Pérez Zeledón para que la población emita su derecho al voto. Algunos de ellos cuentan con gran cantidad de electores, entre los que más están el Liceo UNESCO con 7457, la escuela Los Ángeles con 4237, escuela Villaligia 4218, en el caso de la escuela Sinaí 3669. La Escuela de Palmares con 3.413, la Unidad Pedagógica José Breiderov con 3.263 y la Escuela Sagrada Familia con 3.151. También habrá otros centros donde los votantes son pocos, como por ejemplo el centro con menos electores es la Escuela Quebradas Arriba con 43. Igualmente se habilitaron, al igual que en años anteriores, mesas en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada con 85 votantes y en el centro penitenciario 911 personas que pueden emitir su voto.